Muy bien, ya estamos de regreso. Andrés Alamán, Manuel José Ossandón concretaron su alianza presidencial y convocaron a un masivo encuentro de candidatos municipales y a gobernadores para este 19 de octubre. Seminario al que asistirá la Carta Metropolitana, Carla Rubilar. Silvia Córdoba tiene los detalles. Parte tú, Pate. Uno, dos, tres. Este año se nos viene un gran desafío. Para la, pues yo también quiero invitar. Tenemos elecciones de gobernador regional. Y también ir preparando el terreno para la presidencial que se viene. Lo anunciaron en el Consejo Nacional de Rehén y con este video concretaron su alianza presidencial. Los senadores Manuel José Ossandón y Andrés Salamán tendrán su primer seminario de líderes. La forma de proyectar el gobierno de Chile Vamos es ganando las próximas elecciones. Somos precandidatos presidenciales, pero queremos trabajar juntos para que Chile Vamos le vaya bien. Y el más mejor preparado en el minuto, el otro lo va a apoyar. Así nomás. Claro. Bueno, yo creo que es el Cote. El hotel fundador será la sede de este encuentro que reunirá a casi 200 candidatos, alcaldes, concejales y gobernadores que transparentarán sus intenciones de llegar a la papeleta. Paola Becker en Chillán, Rodrigo Wenray en Los Lagos, algunos de los invitados encabezados por una figura clave para la gobernación metropolitana, Carla Rubilar. Vamos a poner el foco en conseguir muchos candidatos jóvenes y sobre todo mujeres. No sirve de nada ser presidente, parlamento, es una orgánica completa. Pese a no ser parte de esta dupla, el RN Francisco Chaguán corre por cuenta propia y con las mismas intenciones, llegar al sillón presidencial. Las actividades hay que hacerlas en terreno, sí, en las regiones, en las comunas, no en Santiago. Eso también va a ser también un sello de nuestra segunda gira. Todos buscan que el sucesor del mandatario Sebastián Piñera sea RN y no UDI. La UDI tiene su estrategia, tiene sus candidatos presidenciales, que es Joaquín Lavín. Nosotros tenemos una alternativa distinta. Joaquín Lavín dice que no va a ser candidato, entonces yo supongo que él está diciendo la verdad. Renovación Nacional se adelanta en la carrera presidencial y pone sus cartas a gobernador en la primera fila. Alamán y Ossandón encabezan la arremetida, mirando al que parece hoy ser su rival más competitivo. Supongo que no lo está grabando.